En otras noticias, la idea del Fritanga Fest de Bogotá surgió para posicionar un plato tradicional que se vende gracias a la sazón de mujeres que por años han trabajado y cultivado esta delicia culinaria. Alguien que conoce bien de la fritanga es Estela Gámez, quien aprendió de su bisabuela las técnicas de preparación de este plato bogotano. Desde que estaba estudiando, yo salía a estudiar y me iba a ayudarles, entonces todo lo he aprendido por los antepasados. Mi padre fue el de la casa, el promotor, nos enseñó, nosotros somos cuatro hermanas, a todas nos enseñó a trabajar, pero la única que siguió con la trayectoria fui yo. Durante 50 años ha deleitado a sus comensales de la Plaza de las Ferias con un alimento de exquisito sabor y así ella mantiene una tradición familiar. Es una fritanga muy rica, muy fresca y muy nutritiva, no tiene tanta grasa y es deliciosa. Y lo más importante es que es muy económica, es baratica para que todo el mundo venga a participar. Estoy representando la localidad de Engativá, Plaza de las Ferias, Piqueteadero Doña Estela. Esperamos con gusto su visita, bienvenidos. Aquí encuentra excelentes productos. Estela Gámez compite con personas de otras 15 plazas de mercado en el Fritanga Fest y quiere lograr el mejor sabor en una especialidad de la gastronomía bogotana que disfrutan miles de ciudadanos de la capital.